Sí, también. Como para no tener que las playas. No. Hello, good evening, to everybody. Can you hear me? Good evening. Good evening, evening, teacher. Good evening, good teacher. evening, Everybody. Okay, welcome to the video conference, guys. We're going to start with the video conference, making a feedback about what we discussed yesterday. But in this case, I want you to mention some things that we did yesterday, or maybe someone wants to make a review of what we discussed. Okay, any volunteer here? Someone? Hello? Bien, vamos a, voy a dar las indicaciones en español. Me gustaría pues hacer lo que es un review, un resumen de lo que estuvimos trabajando el día de ayer, lo que estuvimos discutiendo. No sé si algún voluntario pues gustaría hacer ese pequeño resumen de lo que nosotros estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Un voluntario? ¿Voluntaria? Teacher. Okay, mister, dígame. Good evening. Good evening. The topping is W. Okay. Oh my God. Yes. No worry. Tal vez alguien más pues le gustaría ayudarle a Julio. Lo que estuvimos trabajando ayer. The topic is where are you from? Okay, very good. And I remember that we're discussing about how to use the verb to be in some sentences. In this case, in affirmative sentences. Tonight class, let me show you this. There you can check it out what I'm referring to.
Just give me a second. Okay, there we have. In the lesson objective that we have for this class, it says that by the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives, my, your, his, her, its, or their, in order to introduce their names and to express positions. There you have the translation if you want to read it in that way. Okay, if we go to the video, here we are going to find a part and a square that it says grammar focus. In this square, we're going to find statements with V and also the possessive adjectives. There we're going to find the conjugations of the verb to be in the case of the affirmative sentences, affirmative statements. For instance, you know how to use the verb to be, right? We have to conjugate the modes like with, I mean, am, is, and are, okay? Here we have, I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. And the other part of the sentence, that one is called complement or object of the sentence. We're going to focus on it. In the case of these sentences using the verb to be, also we can use it to express some information about someone, okay, or something. That's going to depend on the adjective that we're going to be using. I mean, the pronoun that we're going to be using. For instance, if we say, I am from Mexico, what could be a possible question for it? I have the answer, like, I'm from Mexico. But what could be a possible question to get that answer? En el caso de que nosotros, pues, queramos hacer como oraciones, para encontrar o solicitar detalles de una persona o de algo, ¿cómo lo haríamos? ¿Okay? Esa es la idea que vamos a formar ahorita. Tengo yo una respuesta donde dice, yo soy de México. ¿Cuál sería la probable pregunta que necesito hacer para poder obtener esta respuesta? Where are you from? Where are you from? Okay, that one is good. That one is a good one. Okay, very good. The same happened with you are from Brazil, he's from Japan. Okay, so there we have. Instead of saying where are you from, we can say express a different idea with a different question. For instance, we can say, where is he from? The possible answer for that question is going to be, he is from Japan. Una posible pregunta para el caso de la tercera oración donde dice, él es de Japón, sería, en este caso, ¿de dónde es él? En inglés se traduce como where is he from? Okay. This didn't happen with the other sentences that we have here, but in this one we're going to change the meaning of the question. In the sentence number 4, what it says, she is a new club member. Okay. ¿Cuál sería la probable pregunta para dar una respuesta igual a esta? Who is she? Who is she? Who is she? Exactly. Who is she? She is a new club member. Okay, very good. And the other one. Let's see. Okay, we're going to use the ones that start with the pronoun we. We are in the same class. Estamos en la misma clase. ¿Cuál podría ser una pregunta que podamos nosotros estructurar para esta respuesta?
Where do you study? Okay. That could be a good one. Okay. Where do you study? Where do you study? An answer like we are in the same class. So, could be. Any other example? Where are we? Okay. Where are we? We are in the same class. Okay, very good. Excellent. So those are good examples of it. And the last one is, it says they are my classmate. What could be a possible question for it? ¿Cuál podría ser una posible pregunta para esta respuesta? They are my classmates. Who is there? Who are they? We can say, who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Oh, the possible answer is going to be like, they are my classmates. Okay, that one, we can do it in that way. That one is good. Then we have the constructions of it, using the verb to be. Tenemos aquí los ejemplos de contracciones. Si gustan, pues toman nota de esto. Tenemos am, your, his, she's, it's, we're, and they're. Esas son las contracciones que nosotros tenemos, que de ahí mismo tenemos el significado. I am, you are, he, she, it is, we are, and they are. Perfecto, ¿ok? Luego tenemos un grupo al que nosotros le conocemos como possessive adjectives. ¿Qué son los possessive adjectives? Los possessive adjectives, en este caso, son pronombres que nos permiten a nosotros identificar la posesión de alguien o de algo. ¿Okay? Entre ellos tenemos my, your, his, her, its, or, and their. Okay. ¿Dónde los vamos a utilizar nosotros? Nosotros siempre los vamos a relacionar dentro de una oración en el objeto de la oración. Por ejemplo, we can say like, that computer, that is your computer. Esa es tu computadora. ¿Qué estoy expresando ahí? Ah, que la computadora pertenece a la persona que, con quien yo me estoy refiriendo. ¿Ok? O podemos utilizar el siguiente ejemplo. That is his car. Ese es su carro. Si nosotros vemos ahí, el pronombre que nosotros estamos estudiando está funcionando como un adjetivo posesivo dentro de la oración. ¿Sí? Porque indica que X cosa, en este caso el carro, pertenece a la persona a quien nosotros nos estamos refiriendo en ese momento, que puede ser Carlos, Mario, Joel, dependiendo de que nosotros estemos hablando o utilizando pues, ese adjetivo para expresar posesión. Bien, vamos a ver en este momento el video. Lo voy a reproducir por aquí para que... By the end of this lesson... Perdón, para que podamos extender un poquito más lo que es este contenido. Y luego pasemos a una actividad. Prestemos atención. Me indican, por favor, si escuchan bien el audio. Por favor. By the end of this lesson, participants will be able to understand and use possessive adjectives.
My, your, his, her, it, our, their. Today, we will go over the possessive adjectives. Let's listen and look at the chart. Statements with be. Possessive adjectives. Statements with be. I'm from Mexico. You're from Brazil. He's from Japan. She's a new club member. It's an exciting city. We're in the same class. They're my classmates. Contractions of be. I'm equals I am. You're equals you are. He's equals he is. She's equals she is. It's equals it is. We're equals we are. They're equals they are. Possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, their. I want you to pay attention to the possessives. In English, each person has its own possessive. So remember, I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, they, their. For example, we say, my family, his mother, her car, our brother, and so on. Okay, something that I didn't mention before is it was about this part. Your, he, she said that each person has their own possessive. And here we're going to find the which one is related to each of these pronouns. We have I, for in this case, the possessive is going to be my, you, the possessive is going to be your, he, his, she, her, it, is. So the way we have in that, the way we have there in the slide, okay? So in there, we have some examples when we want to construct a phrase, okay? If we want to express position of something, we can say, for instance, using my, like my family, using his, like his mother, her car, or brother. And we can do it in that way with the rest of the pronouns that we have here. So that's a phrase that we use for expressing possessions. Now, what we're going to do in the following activity, we're going to take a phrase and join that phrase in a sentence. Lo que vamos a hacer ahorita es utilizar estos posesivos que tenemos aquí, crear una frase similar a la que nosotros tenemos en los ejemplos de esta diapositiva, como mi familia. En lugar de mi familia, usted puede ser mi restaurante, ¿ok? Por poner un ejemplo. Su camisa, ¿ok? Estamos expresando posesión de algo. Su camisa. Her house, su casa. Ahí nosotros vamos a crear esa frase que les comento para expresar posesión. Ahora, cuando ya tengamos esa frase, lo que vamos a hacer es unirla a una oración. Una oración pues que tenga coherencia con lo que nosotros queremos expresar. Para ello pueden utilizar oraciones haciendo uso del verbo to be. Que al principio teníamos algunos ejemplos aquí. De hecho, la última oración tiene una idea similar a lo que yo necesito que hagan ahorita ustedes con esos adjetivos posesivos. Veamos la última oración, donde dice, they are my classmates. Algo similar a eso. Unir esa frase dentro de una oración para expresar una idea. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a trabajar en veamos cuántos son ustedes aquí. Son 26. Vamos a hacer tríos.
para que se nos haga más fácil el hecho de compartir ideas. Vamos a tomar por cada uno de los adjetivos posesivos aquí, los que están viendo en su pantalla, una oración. Vamos a crear una oración por cada uno de ellos utilizando una frase similar a la que nosotros estamos viendo en pantalla, que de hecho es la última parte donde dice, for example, we say my family, his brother, her car, her brother, and so on. ¿Okay? No sé si me voy a entender con lo que vamos a trabajar ahorita. La oración es afirmativa o negativa, puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera. Si usted lo quiere hacer negativa, pues perfecto. Ahí están algunos ejemplos en forma afirmativa. De hecho, solo le muestra oraciones afirmativas, pero si usted puede construir una oración negativa o incluso una oración interrogativa, perfecto. Sí, por mí no hay ningún problema. La idea es unir esta frase expresando posesión dentro de una oración haciendo uso del verbo to be. Ese es el propósito de esta actividad. Good evening, teacher. Good evening, teacher. I am asked, ¿a dónde vamos a colocar esta oración? Vaya, usted lo puede trabajar en su computadora, en su tablet, en su teléfono, en una hoja de papel bond, en su cuaderno. Usted decide dónde lo quiere hacer. Claro, el equipo, los tríos que vamos a formar aquí, deben tener pues las mismas oraciones. Entre los tres deben construir estas oraciones, que de hecho son 7. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, sí, muchas gracias. Yes. Yes. Okay. Muy bien, excelente, perfecto. Bien, si alguien tiene alguna consulta, este es el momento adecuado para hacerlo, antes de dirigirnos a las salas individuales. Una consulta. Sí, ¿y esto cómo se lo vamos a hacer llegar? Ah, de acuerdo, punto muy importante. Ajá. Recuerden que ustedes se inscribieron cuando se inscribieron les enviaron a sus correos electrónicos un enlace para ingresar a un grupo de WhatsApp. ¿Sí? En ese grupo de WhatsApp ustedes me van a compartir lo que trabajaron como equipo. Decidan quién lo va a enviar y coloquen el nombre de los tres. Thank you. Muy bien. ¿Otra consulta? Muy bien. Si no hay más consultas, entonces voy a abrir lo que son las salas individuales y comenzamos a trabajar. Les voy a dar 10 minutos. Yo creo que es tiempo suficiente para que podamos trabajar esas 7 oraciones. ¿De acuerdo? Si necesitan asistencia, utilicen el botón para llamarme y yo con gusto pues me dirijo a la sala donde usted se encuentre. ¿Ok? Recuerde, cuando haga tal vez alguna pregunta así, voy a tener un feedback. Ustedes pueden utilizar los iconos de thumbs up, o el otro símbolo de pregunta que están por ahí. Hay varios iconos que pueden utilizar de acuerdo a lo que vayamos desarrollando para que así pues tengamos una videoconferencia más un poco más interactiva. ¿Ok? Bien, nos dirigimos a los... Okay. Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Con usted me tocó. Qué bien, good evening. Good evening. Okay. Y solo nosotros dos. Quizás sí. Por aquí veo que está Marvin Romero también. Marvin Romero. Oh, no, ya no está. Al parecer se movió. Permítame un segundo. Que por aquí tengo. Vale. Muy bien, sí, en este caso, ustedes van a trabajar en parejas, porque viendo aquí el listado, pues no da para otro equipo de tres. ¿Sí? Así excelente. Que pueden trabajar juntos. De acuerdo. Gracias. Thank you. Primera, ¿cómo podría ser? Teacher, una pregunta, teacher. Sí, adelante. ¿Solo es el verbo to be o también los posesivos? No, los posesivos también, eso los va a incluir. Ah, ok. La idea es unir una frase utilizando los adjetivos posesivos dentro de una oración utilizando el verbo to be. Por ahí poníamos un ejemplo. Por ejemplo, they are my classmates. Ellos son mis compañeros. Ahí estamos utilizando una frase haciendo uso del adjetivo posesivo más dentro de una oración, haciendo uso del verbo to be. Verbo to be lleva el posesivo, ¿ok? Exactamente. Y eso es lo que vamos a hacer. Gracias, teacher. Gracias. ¿De acuerdo? Entonces, Linda y Elizabeth, vamos a hacer la primera, quizá en orden. Por ejemplo, usando el I am y el my. ¿Alguna idea? Yo pensando en, por ejemplo, yo soy alguna cosa, o esta es mi algo, algún. O no necesariamente con el I, podemos we, there. Pero la primera oración, por ejemplo, Puedo decir, yo soy un estudiante de inglés, por ejemplo. ¿Cómo iría? Yo diría, I am a student. Student English. Mm-hmm. Dos con usando you. Nosotros, o tú estás, o tú eres. O ella es. Por ejemplo. Ella. Uh-huh. She is so very beautiful. She is very, very beautiful. Very. Mm-hmm. Esa sería, ella es muy linda, algo así, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Por ejemplo, podemos pues también que nosotros somos compañeros de clase. Lo que decía ella, aunque ahí dice we are.
We are classmates. ¿Por cuál verbo vamos? ¿O con cuál verbo seguimos? Por ejemplo, yo pensaba en we are English classmates. Nosotros somos compañeros de inglés, ¿verdad? Ya habíamos hecho la cheese very beautiful. Por ejemplo, podemos también usar el you are. Por ejemplo, yo soy un contador, por ejemplo. Podemos poner usando el I am, ¿verdad? ¿Alguna usando el él que se les ocurra? Usando el he. Nos falta we. Bueno, we ya está. Puede ser objeto o persona. No, puede ser objeto, por ejemplo, pues decir esa es mi o esa es su, esa. Puede ser así una de esas. Por ejemplo, decir que el sofá está como. ¿Perdona? Que el sofá está como. They sofa in comfort.
El sofá es muy cómodo, algo así. Ajá, algo así. Sería, pero este sofá, ¿verdad? Y creo que sofá es este igual. Cómodo es confortable. Sí, confortable. Ajá. Confortable, se escribe así como confortable. Confortable, ajá, confortable. Vaya, por ejemplo, tenemos algo que refiera a él. Por ejemplo, Elizabeth, ¿dónde, en qué lugar está usted? Puedo decir yo, dirigiéndome a usted, you are in a sofa, en la sala, en el sofá. O alguna ciudad, sí, ¿eh? You are. You are en Ciudad Ricardo. You are, tú es como decir, tú estás en Ciudad Delgado. O usted está en Ciudad Delgado. Sería you are in. Podemos decir también aquel, por ejemplo, aquel carro rojo es de él o es de ella, algo así. Usando el he. Dos, cuatro, seis, nos faltan, nos falta una usando ellos, usando ellos. ¿Ah? Ellos están estudiando. No sé. Sí, podría ser they are. They are studying, algo así. Studying, ajá. Ajá. Ahorita lo vamos a poner. Me sacó el lapicero. Yo como me equivoco cada rato. Yo. ¿Cómo hago para enviarles esto? Y esto,
Ah, ya lo escribió, ¿no? ¿Cómo hago? Sí, ¿cómo hago? O sea, no. Para tenerlo listo por si nos dice, por si nos presenta. ¿Lo va a mandar aquí o cómo? Mándemelo. Sí, yo se lo quería mandar a usted. Sí, este. Mándelo al WhatsApp va? Mejor porque ya creo que ya casi lo van a sacar el profe de aquí. Sí, mándelo al WhatsApp y lo vamos a ver rapidito y si no lo borra. Vaya, está bien ahorita. Que... el WhatsApp de Paola Iglesias, ¿verdad? O ahí está Paola Iglesias. Lo pueden ver, es que se ve un poquito borroso. Pues que vamos a ver. Ya lo envió. My car. No, ese es usted. No, así, ¿verdad? Ahí está, soy yo. Jacqueline Cabez. This is my business. What is ¿Business? Your nationality? His name is Luis. Her name is Maria. Maria. Their teacher is Jonathan Guzmán. Jonathan Guzmán, ajá. Hay que tratar de enfocar. Okay, welcome back. Hello. Can you hear me? Pero por lo menos para que lo tengan ustedes allí. Si lo quieren poner más bonito. No, compañera, enfoque un poquito más. Dele como que va a tomar foto y él solito va a enfocar el celular. Pero, compañera, fíjese que en el What Your Nationality, ¿cuál es tu? Ahí lleva un, hay que ponerle signo de interrogación al final. Ay, sí. Ajá. Muy bien. Por eso les decía, si ustedes lo escriben, porque a mí no me salen bien las fotos, tengo un problema con este teléfono. Alejandro. Sí, dígame. Muy bien, creo que, chicos, el tiempo ya finalizó. Okay. Pues van a disculpar que los interrumpa. Solamente pues me gustaría revisar un poco de los trabajos que ustedes hicieron. ¿Han tenido alguna dificultad a la hora de elaborar las oraciones? Un poquito. Ok, veo que ya pues la mayoría está enviando lo que son las oraciones. Jacqueline, dígame, coméntame, ¿cuál ha sido alguno de los inconvenientes que ha tenido? Bueno, es que con mis compañeros estamos así como que quizás no entendemos tanto también. Aunque yo, pues por los ejemplos que habían en la página, pues según eso iba sugiriendo, pero no los escuchaba muy convencidos. Por eso, no sabemos si lo hicimos bien. Ah, ok. Ya vamos a revisar. Lo que podemos hacer en este caso es que se envíe las oraciones al grupo de WhatsApp. Yo les voy a estar dando un feedback luego, ok. Solo dejen los nombres para que pues de esa manera puedo. Ajá. Ya lo enviamos. De acuerdo, está bien entonces, perfecto. Bien, ¿alguien más ha tenido alguna otra dificultad a la hora de elaborar las oraciones? Sí, teacher, fíjese que yo no le escuché muy bien la indicación porque me estaba trasladando de la laptop a la tablet. No escuché muy bien la indicación, pero por ahí nos ubicamos un poquito. Yo estoy en la tablet. Escucho y puedo hablar. Ah, ok, excelente, excelente. Bueno, ya solventó el inconveniente que tenía el día de ayer. Perfecto, muy bien. Excelente, Joel. Bien, pues la idea era, así brevemente lo voy a mencionar, era elaborar oraciones utilizando una frase con los adjetivos posesivos y que estos nosotros los, dentro de esa oración, utilizáramos lo que era del verbo to be en sus conjugaciones, am, is, and are. ¿Ok? Eso era todo lo que íbamos a hacer. Puta. Fácil, pero no entendimos muy bien. Ok, vale, no se preocupe, luego revisamos eso. Muy bien, ¿alguien más ha tenido alguna otra dificultad? Mm,
Muy bien. Creo que no, ¿verdad? Vale, muy bien. Entonces, chicos, ok, mister, dime. No. Vale, perfecto. Les voy a compartir ahorita mi pantalla en la cual les voy a mostrar parte de lo que nosotros debemos de desarrollar en la plataforma, relacionado siempre a este tema, ¿verdad? De los statements with be and possessive adjectives. Por ahí tenemos nosotros un knowledge check que yo les mencioné ayer. Si tienen la oportunidad de completarlo, háganlo. De esa manera, pues vamos a ir avanzando un poco en lo que es la plataforma. Luego, después de haber completado estas oraciones, que simplemente pues era definir si usábamos una de estas tres conjugaciones, pasaríamos a lo que es el lesson objective. Y en este lesson objective, que ya es parte del video número 3, nos dice, by the end of this lesson, participant will be able to ask and answer questions with be using WH questions word. What are those? What, who, where, when, and how? That's going to be the purpose of this video. There we're going to find a list of all the WH questions that we use and the purposes for each one. There we are going to have also an example of an answer. For instance, we have here, what's your name? The possible answer here is my name is or my name's Beth. Where's your friend? Okay, the possible answer here is he's in class or he is in class or he's in class. So you decide how you want to pronounce that contraction, okay? So, and then we have the other examples there. In all of them, we are going to find a characteristic here because all those questions that we have there, the purpose is to get details about someone or something. That's going to be the purpose, okay? To get details about someone or something. And all those answers that we are going to receive from those questions are going to be open answers. Okay, what are open answers? The open answers give us the possibility to extend the information that we want to give to someone else. For instance, you can start any other conversation with WH questions if you want to know about someone. Like, for instance, what's your age? What's your name? Where do you live? Things like that. Okay, we are going to always have to get some details about someone if we did these kind of questions. Well, in the WH questions with V, we have to take care of using the order of the, in this case, the subject and the verb. Why? Because in affirmative sentence, you know, we always say like, you are, for instance, this is just an example. It says like, you are Julio, okay? That's an affirmative sentence, you are Julio. But if I want to change that sentence, that affirmative sentence into a question, we're going just to change the position of the subject and the verb. Okay, instead of saying you are Julio, we can say using the interrogative sentence, like, are you Julio? Okay, that's going to be, and the possible answer there is going to be like yes or not. Is it clear? Yes. Yes, clear. Okay, well, yes. Well, but when we're using the WH questions, we are going to take care of the same structure. So
the structure is going to be the same. For instance, we have here, what is your name? What is the subject there? In this case, your is the subject. Is the verb. If you notice, we are using the verb at the beginning, then the subject, and then the complement or what we want to know. I will give you this other example that is, I think, easy to understand. Who is Sun-hee? Okay, who is Sun-hee? If we want to create a sentence in affirmative way, we can say Sun-hee is my friend. Okay, Sun-hee is my friend. Sun-hee is going to be the subject. I mean the subject in this case. We're going to use the noun, the proper noun that we're giving there. Sun-hee. Then we're going to use the verb to be. In this case is the correct form for using it in third person is. Okay, so Sun-hee is, and the complement, my friend. Now, if I want to create a sentence, in this case, an interrogative sentence, I'm going to use the verb at the beginning. But this verb is going to be followed by a WH question. Who is Sun-hee? The possible answer is going to be Sun-hee is my friend. Okay, that's just an example of it. Well, it's clear. It's clear. Okay, very good. Excellent. So now in the knowledge check, in this part, we are going to identify which WH question correspond to each of the sentences that we have in each number from 1 to 6. Okay, there we have where's, how, who, or where's, what, who, in the case of the number 2. So we need to identify what is the possible WH questions. This case, the correct WH questions that we're going to use in each of the sentences. Who? Where's? Okay, but you are going to be... okay, you are going to do it individually, okay? You are going to do it individually. So, please go to the platform, try to solve that exercise, and we're going to be checking the answers tomorrow. Okay, so just that. Because of the time, I need to end the video conference. But before ending this video conference, I would like to know if you have any question for me. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pues yo con gusto le ayudo. Lo de respuesta si está dentro de mis posibilidades. No sé si alguien tiene alguna consulta de la plataforma, de lo que hemos estudiado esta noche. No sé. Teacher, sí. Ya no podemos enviarle las preguntas que nos hizo de las oraciones. Las preguntas. Los adjetivos posesivos. Ah, sí, claro. Lo pueden enviar al grupo de WhatsApp. De hecho, había indicado anteriormente que, pues, cuando terminaran, enviaran lo que habían trabajado y le colocaran el nombre de los tres miembros del equipo que se asignaron, pues, automáticamente. Ok, gracias. Uh-huh. Thank you. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra consulta? ¿Nadie más? Yo, teacher. Sí, adelante, pero, dime. Estos ejercicios que está mostrando de acá de la plataforma, no los vamos a enviar al grupo del WhatsApp, ¿verdad? No. Estos los van a trabajar de forma individual porque son parte del conjunto de ejercicios que le permiten a usted obtener una calificación dentro de la plataforma. Sí, okay. A estos no los vamos a enviar al WhatsApp. Únicamente cuando yo les indique que sean ejercicios que no están dentro de la plataforma, eso sí me los van a enviar como evidencia al grupo de WhatsApp. Mientras tanto, los que vayamos a trabajar en la plataforma,
Esos los vamos a mantener siempre ahí y ahí mismo vamos a ir obteniendo un puntaje. De hecho, al final ustedes pueden revisar si seleccionan, pues, en este caso, las opciones, les va a habilitar el botón de enviar y ahí van a poder verificar ustedes si las respuestas están correctas o no. Si no están correctas, inténtalo nuevamente. Si están correctas, pues déjelo así. Y así va a ir usted sumando puntos hasta que obtenga el 80% solicitado por la, en este caso, por la plataforma y cumpliendo pues uno de los requisitos que Inglés Corporativo nos solicita. Ok. Muy bien. ¿Otra pregunta? Ya no hay más preguntas. Bien, entonces vamos a dar por finalizada la videoconferencia en este momento. Agradecerles su asistencia. Los espero el día de mañana. Un detalle que yo olvidé mencionar anteriormente y es el siguiente. Ustedes pueden trabajar la plataforma a su propio ritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted quiere avanzar en la plataforma, lo puede hacer, ¿sí? Puede trabajar la sección 2, la sección 3, la sección 4, hasta la sección 5, si usted gusta, si usted tiene el tiempo. Y pues, si quiere como salir ya del proceso, del desarrollo de las actividades, por supuesto, lo puede ir haciendo en su tiempo libre, tal vez usted en algún momento tiene algún tiempo libre y dice, ah, voy a avanzar hasta la sección 3, lo puede hacer. Sí, usted tiene la libertad de trabajarlo, de esa manera. Así que pues la invitación está ahí para que podamos pues cumplir el requisito de los del 80% del puntaje, teacher, requerido. Sí, dime. Para que quede, digamos, yo lo envío, pero cuando entro está como que no lo he enviado, lo tengo que volver a enviar. Entonces, para que quede como fijo mi trabajo, porque entro de nuevo y paso ahí y como que si no lo has enviado, tengo que volver a enviar. No, eso sí está un poco extraño. No sé si me indica, por favor, bueno, lo voy a contactar. No sé si me puede contactar de forma privada para poder gestionarle con el staff que solucionemos esa situación. No sé por qué motivo le estará dando ese problema. Ajá, sí, porque entro y ya cuando lo veo, no, ya lo envié, pero está como que no lo he enviado. ¿Tengo que volver a enviar? Sí, verifiquemos entonces, me contacta y yo con gusto le voy a brindar una ayuda, don Julio. Ok, teacher, thank you. Muy bien, perfecto. Bien, ¿nadie más? Si no, pues, desearles pues una muy linda noche. Sé que pues para muchos ya es hora de dormir, están cansados de trabajo y tienen que madrugar. Así que pasen una muy linda noche y nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night.